Hola, ¿cómo están mis apreciados plomovidentes? Como siempre aquí en tu programa, Plomo Parejo. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo quería hablar de unos puntos que para mí son de vital importancia ante todo lo que está sucediendo en Venezuela. Liberaron unos presos políticos, así dice el régimen. Algunos estaban presos, otros no estaban presos. Otros estaban en el exterior y otros estaban libres, pero lo metieron en la lista. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el régimen prepara todo un show, ¿ah?, para hacer ver ante el mundo que ha cambiado, que respeta los derechos humanos, cuando muchos de estos fueron encarcelados, torturados, perseguidos de manera irregular. Pisoteándole todos los derechos humanos que debería respetarlo un gobierno serio, pero como esto no es gobierno, esto es la gente que toma el AMPA que tomó el poder por asalto y es un régimen dictatorial mezclado con comunista y pare de contar. Sin embargo, muchos dijeron, a muchos le han dicho, que tienen libertad total, que no tienen ninguna condición, pero sí hay una condición, y por eso puse un video específicamente del diputado Ismael León, donde él mismo me contó y lo dice ahí. Le llegaron unos representantes del SEBIN, le dijeron: tiene su boleta de excarcelación, usted no tiene ninguna condición, pero sí tiene que hacer algo. O sea, si sí había una condición. Usted va a grabar un video donde usted le da las gracias a Maduro y al régimen por su libertad, o sea, por no haber hecho nada. Te meten preso irregular y de paso, cuando sales tienes que darle las gracias, ¿ah? Y llamar a Maduro presidente, o sea, que le dolió que le digamos que es usurpador, ¿ah? Que él está usurpando un puesto que no se ganó. O sea, le duele. Y le dicen, no, que ese video lo van a tener ahí nada más para que lo tenga González López en el SEBIN. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, el video salió en el programa Las Verdades de Miguel, que conduce Miguel Salazar. Entonces, parece que forma también Miguel Salazar parte del show. Ah, porque tiraría eso en primicia. No sé a cuántos presos políticos más que están liberados le harían lo mismo. Yo voy a tocarle la puerta a unos cuantos para ver la realidad de esto. Yo vi unas declaraciones que diera mi amigo Vasco da Costa y, como siempre, hablando por la calle del medio. Me imagino que este señor va a seguir en lo mismo. ¿Cuánto les irá a durar esa libertad sin condición que cacarea el régimen? No sé. El régimen se la está jugando para unas elecciones, para hacer ver que esto es un Estado democrático y que este gobierno respeta la norma democrática, cuando es todo lo contrario. Pero ellos juegan en unas elecciones. Por eso usted ve las declaraciones. Bueno, decía Jorge Rodríguez, aquellos liberados que quieran inscribirse para lanzarse tienen todos sus derechos. O sea, se los respetarán, ¿eh? Reconocerán si ganan. Vale la pena asistir a unas elecciones que son fraudulentas y que ya está cantado el resultado. Unas elecciones donde se aumentó la cantidad de diputados que va a tener ahora la nueva Asamblea Nacional, que dicen va a ser más democrática, ¿eh? Pero la realidad de un sonido que sale por ahí y lo que se ha investigado y lo que se dicen es que usted no va a elegirlos a todos, una parte lo va a elegir, unos 100, los demás los pone el régimen, los demás los pone el PSUV. Y ustedes se creen que son pendejos, que van a ir a unas elecciones aumentando la cantidad de diputados y ellos van a ser minoría. Y usted va a elegir la mayoría que sea opositora. Eso no va a suceder. Y aquellos presos políticos que, además que los obliguen a hacer un video, quieran lanzarse a las elecciones, ¿ustedes creen que esa gente va a ganar? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que esa libertad es temporal. Ojalá, ojalá sea total, permanente. Pero yo al régimen no le creo. Cuando pone estas condiciones, alguna trampa se trae. Por eso los liberan. Por ahora, como decía
el hombre que está en la quinta paila del infierno, el innombrable. Pero entonces ellos están llamando a que puedan inscribirse. Vamos a ver qué condiciones ponen. Me han hablado también toda la vida los dirigentes políticos que dicen ser opositores de la unidad. Pero aquí no había unidad en torno a Guaidó, ni de partido ni de dirigente. La unidad es temporal, según las conveniencias. Fíjense, lo más reciente, una reunión con un intermediario que lo puso el régimen, un ministro de Turquía. ¿Quiénes se reúnen? Enrique Capriles Radonsky y Stalin González. Me pregunto, ¿a quiénes representan estos señores? Porque Guaidó no sabía. ¿Ah? ¿Cuál es la autoridad en el campo político que, por ejemplo, tiene Stalin González o Enrique Capriles? ¿Cuál es la credibilidad que tienen estos dos señores? Yo los conozco muy bien, totalmente, y al Stalin mucho más. Una suerte de tracalero que no sabe ni hablar, pero él fue a la reunión. ¿A qué Un Nuevo Tiempo pertenece Stalin González? ¿Y a qué Primero Justicia pertenece Enrique Capriles Radonsky? ¿O él fue por el partido que le está sirviendo la mesa al régimen? El partido de él, que no ha sido intervenido, no ha sido dividido, como es la Fuerza del Cambio. Porque ellos, si están en la onda de ir a las elecciones, Capriles quiere ir y lo ha dicho. Un día está con Guaidó y al día siguiente no. Me hablaron de unidad y fueron un poco los que contestaron ante el planteamiento que hizo Guaidó. Yo no sé si Guaidó es el que tiene la razón total, o la tiene María Corina, o la tiene Pablo Medina, o la tiene Capriles Radonsky, que son, por nombrar algunos de los que se pronunciaron en parte del planteamiento que hizo Juan Guaidó. Yo no sé si en verdad tiene el apoyo total o lo seguirá teniendo de las autoridades internacionales, los 60 gobiernos que lo apoyan, incluyendo Estados Unidos. Porque según lo que dijo Elio Abrams, bueno, la solución está con él, pero los cambios no están con él, aquí no ha cambiado nada. Porque aquí los dirigentes políticos hablan es de política nada más, hablan de elecciones, hablan de sus partidos, hablan de sus intereses. Ellos están moviéndose en torno de que cuando salga Maduro, yo soy el candidato, el que tiene más credibilidad. Y la gente está pidiendo eso. ¿Qué es lo que quiere la gente ahorita? La gente está pidiendo elecciones. ¿Qué es lo que pide la gente? La gente quiere salir del régimen. Y después que salgamos del régimen, no podemos ir a elecciones inmediatamente, estando el país como está. Aquí todo está dividido. Ustedes mismos, los políticos, están divididos. ¿Cómo serían las reglas para esas elecciones? ¿Con qué CND? Si no hay estabilidad política, social, económica, ¿cómo vamos a hacer unas elecciones? Entonces, yo soy de los que pienso y lo repito una vez más. Aquí, si se hubiesen cumplido los pasos que cacareaba Juan Guaidó, sería otra cosa. ¿Ah? Cese de la usurpación. Gobierno de transición para estabilizar el país, para depurar las instituciones, para orientar a los venezolanos, para corregir las anormalidades en la economía, en la salud, en la educación. Porque aquí nada sirve, nada funciona. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a los cubanos. Salgan a la calle y lo ven. Van a ver basura, van a ver hueco, van a ver falta de semáforo. Van a haber indigentes, gente comiendo en la basura, gente con la ropa rota, gente sin trabajo. ¿Cómo vamos a ir a unas elecciones? ¿Qué ánimo puede tener el ciudadano común? ¿Qué le estamos ofreciendo a la gente que forma parte de la diáspora, chicos, que quiere venirse a su país y no puede? Que si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. O esa gente no existe. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con el saqueo que le han hecho al país? De eso nadie habla. Ellos hablan
de que bueno, estamos logrando una agenda con el régimen que para estabilizar, pura política, pura labia, pura charla, pero no hay soluciones, no hay soluciones. No nos hemos puesto de acuerdo los venezolanos para barrer con ustedes. Y ese es el miedo que tienen. ¿Ah? Por eso hay muchos que lo he dicho, quieren que salga Maduro para ellos tomar el poder y hacer lo mismo que lo que hace Maduro y su pandilla, porque es la realidad. ¿O cuántos delincuentes no tenemos en la oposición? Yo les pregunto eso nada más. Y díganme si estoy diciendo mentira. Ustedes me escriben. Eso es mentira, chicos. Tú estás hablando paja. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde están esos luchadores políticos y sociales que cuando tienen que dar la cara no la dan? ¿Quién puso los muertos? ¿Quién puso los presos políticos? ¿Quién puso los torturados? No fue la sociedad civil. No fueron militares que se enfrentaron y que los dejamos solos. ¿Por qué el régimen si respeta tanto y si quiere pacificar el país? ¿Por qué no soltó los militares presos de ambos lados? Los que estaban en contra y los que estuvieron a favor. Y que después cuando no les convenía hablar, levantaron la voz. Y entonces ahora nos los venden como no, son unos luchadores. O sea, ¿usted cree que un luchador social, Rodríguez Torres? Voy a poner un ejemplito. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos presos metió Rodríguez Torres cuando era ministro y cuando fue jefe del SEBIN y todos los organismos de seguridad? ¿No torturaron en esa época? Ahora no, se está muriendo. El hombre tiene alta la tensión. A mí no importa un carajo. Son un esbirro. La pelea de ellos por otra cosa. Pero no es que él está ahora de este lado. Quiero que analicen, que piensen eso, porque aquí se habla de unidad, ahora se habla de elecciones, de liberado, pero se hacen reuniones por su lado, reuniones que usted se entera de por qué sucedió, y que no lo representan a usted. Esa es la realidad que vivimos acá. Analicen. Si les gusta el video, lo ven, lo recomiendan. Y si no les gusta, me escriben y ponen todo lo malo que ustedes quieran ahí. Este es un canal democrático. Aquí aceptamos todo. Pero también decimos verdades. ¿En dónde? En Play.